Confiados en que del árbol de la Santa Cruz recibimos el perdón y la misericordia de Dios, acudimos a él, a ese perdón, reconociendo nuestro pecado y más confiados en la indulgencia plenaria de este año. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
predilecto. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones, de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Bye.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hacemos nuestra la afirmación del apóstol San Pablo de este día, de esta Eucaristía del tercer domingo de Cuaresma. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es Cristo crucificado el que nos reúne, y es esta imagen del Señor crucificado la que anunciamos y decimos para toda nuestra ciudad
que es la fuente de la salvación, que es el árbol de la salvación, que es el lugar donde encontramos la protección del Señor. En este tercer domingo recibimos la tercera catequesis previa a la celebración del bautismo o de la renovación del bautismo que haremos en la noche santa de la Pascua. Y hay dos entregas en este día, o dos signos que se nos dan para que los vivamos como bautizados. El primero es el de la Santa Cruz, escándalo y tontería. Un escándalo para los que no tienen fe. Los que no tienen fe se escandalizan al ver un Dios crucificado. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento incluso se lee que el que pende de un madero es un maldito de Dios. Un escándalo y una tontería. Y sin embargo, este escándalo y esta tontería son la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios que es más sabia que todo el saber humano. Esto nos viene muy bien, porque estamos en un momento en que, cuando hemos tocado tanto la prepotencia, la arrogancia, el orgullo, el engreimiento, el avance de la ciencia y de la técnica, toda esa sabiduría humana se pone de manifiesto que es insuficiente. La sabiduría es el árbol de la cruz. Los que tenemos años y estudiamos el catecismo antiguo sabemos que había una pregunta que decía: ¿cuál es la señal de los cristianos? Y decíamos: la Santa Cruz. La señal de los cristianos. Al que va a ser bautizado se le hace, se le entrega la señal de la Santa Cruz. Y la Santa Cruz es una realidad triple. Es la realidad triple que afecta en primer lugar al ser humano. Todos los seres humanos, y solo los seres humanos, sabemos de la cruz. Los animales no, y los ángeles tampoco. Somos los seres humanos los que conocemos el dolor, el sufrimiento, el mal, el pecado, conocemos lo que es la cruz. Y cada uno de nosotros tiene que tener el coraje de aceptar la suya. Pero además de la experiencia personal de la cruz, hay una experiencia social y eclesial. La Santa Cruz no es sola. Nunca la cruz es mía, sino que la mía afecta a los que están a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad cristiana. Y la cruz afecta a toda la realidad social. Afecta la injusticia, las decisiones políticas y económicas. Jesús es crucificado o víctima de una injusticia y de unas decisiones políticas. Y la cruz es algo que Dios ha querido tener para manifestarnos que sus planes no coinciden con los nuestros y que sus planes son de salvación. Esta cuaresma la voy repitiendo varias veces. Conforme se hacen los planes de Dios, menos se hacen los nuestros. ¿Y qué trabajo nos cuesta? Cuando nosotros tenemos nuestros programas, nuestras planificaciones, nuestra organización, todos los programas de Semana Santa que teníamos para la Semana Santa del año pasado se vinieron abajo. Cuanto más se hace el plan de Dios, menos se hace nuestro. Nuestros planes no son los suyos, no siempre coinciden. Y lo que nos toca es aceptar su voluntad. Y eso es más duro. Y eso es más difícil. Aceptar su voluntad y decir: Señor, nos fiamos de ti. Lo que tú tienes previsto es salvación. Lo que nosotros tenemos previsto será otra cosa. El segundo signo de la catequesis de este domingo y el segundo signo del bautismo de este domingo es el del templo. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Está muy bien que San Juan nos diga:
lo ha dicho, lo habéis escuchado. San Juan dice, después de la resurrección, los discípulos se acordaron de esto. Y es así, sin resurrección no se hubiera escrito el Evangelio. Y sin resurrección no estaríamos ninguno aquí. Es la resurrección la que hace que los apóstoles piensen lo que han vivido, lo estudien a la luz de la palabra de Dios, que son palabras de vida eterna, como han cantado las hermanas en el Salmo. Y son los apóstoles, después de todo eso, los que transmiten y no se encargan transmitir a nosotros el Evangelio. Y entonces se nos está diciendo el segundo signo del bautismo es la Santa Iglesia. El bautizado se adentra en la Iglesia. No se queda solo en el exterior de la Iglesia, sino que empieza a formar parte del templo, del lugar donde Dios ha puesto su morada. Y para nosotros, el lugar donde ha puesto Dios su morada, el primer templo, es el propio cuerpo. Esto nos lleva a tener que identificarnos. El cuerpo nos da identidad, nos hace decir quiénes somos, aceptar nuestra propia realidad física. Es un desafío que nos lleva toda la vida. Aceptar incluso sus debilidades, sus pecados y sus enfermedades, con tantos enfermos como estamos teniendo, nos lleva toda la vida. Y nuestro cuerpo está llamado a participar de la resurrección. Aceptar el propio cuerpo es aceptar también que nuestro cuerpo forma parte del cuerpo de Cristo, que es la Santa Iglesia. De ese cuerpo de Cristo que comulgamos, y de ese cuerpo de Cristo que formamos, porque todos hemos recibido en el bautismo el mismo Espíritu de Jesús. Ese Espíritu que nos une. Es precioso que el signo de la Cuaresma de este año haya sido el que pudimos ver ayer al Papa Francisco rezando con los hijos de Abraham, musulmanes, judíos, cristianos, formando un solo pueblo, tan numeroso como las estrellas del cielo, como la arena de la playa, y todos dirigiendo una oración común al mismo Dios compasivo, al mismo y único Dios, compasivo y misericordioso. Ser bautizado es aceptar la salvación de la cruz de Jesús, el perdón de los pecados y la posibilidad de la vida eterna, de la resurrección. Y ser bautizado es aceptar que somos parte de la Santa Iglesia, del pueblo de Dios. Y que siendo parte de la Santa Iglesia, del pueblo de Dios, estamos en el adentro de la Iglesia. Esto es todo un desafío en este momento histórico que vivimos. Sentir que somos no solo una organización, una estructura hecha por seres humanos, sino que somos parte de un misterio suscitado por el Espíritu Santo, que es el cuerpo místico de Cristo, formado por todos los que hemos sido bautizados y hemos recibido su Espíritu. Sentir el gozo, vamos a sentirlo, de tener puesta la confianza en la salvación, en el árbol de la Santa Cruz, tantas veces lo hemos cantado. Este es el árbol victorioso, donde está clavada la salvación del mundo, la señal de los cristianos, el motivo de nuestra esperanza. Pero también conocemos la salvación de Jesucristo y de la Santa Cruz, porque somos parte de su pueblo. Y somos parte de su Iglesia, donde Él ha querido poner su morada. Y nos identificamos con este pueblo de Dios. El pueblo del Dios de Abraham, el pueblo de Dios de Moisés. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Del pueblo de Dios que tiene hecha una alianza con Él, una alianza eterna. Parte de este pueblo santo de Dios. Un pueblo santo que no tergiversamos. Jesús, expulsando a los vendedores, está diciendo, mi pueblo, mi templo, mi casa,
no es para otra cosa, es para el culto y la alabanza de Dios. No tergiversemos el misterio interior de la Iglesia. Vamos a vivirlo. Es verdad que la escena de Jesús, así enfadado, rompe nuestros esquemas. Ya nos decía la primera lectura que no nos imaginemos cómo es Dios. Y está muy bien que el Señor rompa nuestras imaginaciones. Y no solo que rompa nuestras imaginaciones, sino que nos haga ver que lo que pasa aquí, en el templo, en el pueblo de Dios, en la celebración de la Eucaristía, eso no le es indiferente. Para concluir, mis queridos hermanos, pertenecemos a una cofradía, una asociación pública de la Iglesia. Sin la Iglesia, seríamos solo una sociedad humana, con los fallos de cualquier sociedad humana. Pero somos parte de la Iglesia. Estamos al interior de la Iglesia. Nos identificamos con la Santa Iglesia. Y no dejamos que nuestra hermandad, y ninguna, pero la nuestra tampoco, sea otra cosa que la Santa Iglesia. Y nos reunimos como pueblo de Dios para celebrar la Eucaristía. Lo más importante, la celebración de la Eucaristía, donde está el Señor en su cuerpo, y su cuerpo se une al nuestro. Y esa unión perdona nuestros pecados y nos lleva a la esperanza de la resurrección. Sentiros parte de la Iglesia. Vamos a vivirlo embelleciendo y adorando el misterio de la Iglesia. Y vamos a vivirlo confiados en que los planes de Dios, que pueden ser la Santa Cruz, siempre son planes de salvación. Porque somos parte de la Iglesia y porque no estamos al margen. Nuestra hermandad expresa y profesa públicamente la fe de la Iglesia, que es la fe de nuestro bautismo. Nos ponemos de pie. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. También antigua, real e ilustre hermandad sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, sagrado protector de la ciudad de Granada, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Ángel Custodio, y todos sus hermanos, proclamamos y solemnemente hacemos profesión de nuestra fe, diciendo: creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Creemos en la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, que se inmola en el sacrosanto sacrificio de la misa. Veneramos de manera particular y con especial amor a la Santísima Virgen María. Creemos en su divina maternidad, Inmaculada Concepción, virginidad perpetua,
y gloriosa asunción en cuerpo y alma al cielo. Acudimos a ella por ser colaboradora de Cristo en la obra de la redención, Madre y Señora de Consolación, bajo cuyo patrocinio nos acogemos. Nos comprometemos a obedecer y defender al Sumo Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra, y confesamos que creemos todo cuanto cree y enseña y ha definido como dogma de fe la Santa Madre Iglesia a través de los concilios ecuménicos y de los romanos pontífices, a cuyo magisterio atendemos con plena obediencia religiosa. Todo ello en presencia de Dios nuestro Señor, lo juramos, prometemos y confesamos. Que el Santísimo Cristo de San Agustín, por la mediación de Nuestra Señora, Madre Consoladora de los afligidos, nos ayude a mantenerlo y defenderlo, a fin de que acabemos esta vida fundidos en su amor y gocemos sin fin de la gloria eterna. Amén. Queridos hermanos, esta es la fe de nuestro bautismo, la fe de la Iglesia, la fe que como hermandad profesamos, la fe que nos hace parte de este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia de Dios. Apoyados en esta fe, asistidos por la gracia del Espíritu Santo, le presentamos al Señor, confiados en su misericordia, nuestra oración y nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por todos los difuntos de nuestra hermandad, para que el Señor los haya acogido en su reino y gocen ya de la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por la comunidad de religiosas clarisas franciscanas de este monasterio y por la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, para que demos testimonio de Jesucristo con nuestra vida entregada en servicio a los hermanos, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la cuaresma a celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Rezamos por el Papa Francisco en su viaje a Irán. Rezamos, como se nos ha encargado en este año jubilar, por las intenciones del Papa. Roguemos al Señor. Una vez más acudimos a la misericordia del Sagrado Protector de Granada, pidiendo por todos los enfermos, especialmente por los enfermos de la pandemia, por las personas que están solas, las que les hubiera gustado y no han podido participar en esta Eucaristía, por las personas que lo vayan a seguir a través de Internet, por las personas que nosotros presentamos ahora al Señor, por los médicos, los enfermos, los enfermeros, los cuidadores. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y haznos sentir el gozo de tu presencia en medio de nosotros. Nos confiamos en tu sagrada protección y en tu salvación. Y te damos gracias porque sostienes nuestra debilidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios, mi Dios,
gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre y todos los hombres. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos por perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación de la humanidad en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones, tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida,
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y de amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, con todos nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu Hijo, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En el seno de la Santa Iglesia, del pueblo de Dios, formando parte de este pueblo santo de Dios, movidos por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, sin dejar que se desvirtúe la Santa Iglesia, sin permitir que la Santa Iglesia se convierta en una venerable tradición o en una pieza de museo, sabiendo que lo que pasa aquí afecta al Señor, nos atrevemos por eso con toda confianza a rezar como Él nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios.
Cuerpo de Cristo. Muriendo nos rescató.
juntos hacemos la oración del año final. Santísimo Cristo de San Agustín, tú eres el Salvador del mundo, y mediante tu sagrada imagen queremos presentar a tantos que te veneran en el Espíritu y verdad, movidos por la fuerza de tu Espíritu, y porque hemos escuchado tu palabra, acudimos a ti, apoyados en la autenticidad de nuestra ley, y confiados en tu sagrada protección. Al contemplar tu imagen dolorida y estremecedora, te suplicamos por este tiempo histórico que vivimos, porque sabemos que los momentos más complicados tú puedes cambiarlos en salvación. Solo tu Señor eres de esperanza, y nuestros ojos están fijos en misericordia. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo y de cumplir plenamente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias a todos por estos 5 días, por haber hecho posible el quinario de este año. Muchas gracias por esta celebración. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible este altar tan precioso. Muchas gracias, querida hermana, por vuestra presencia, por vuestra compañía, por vuestro testimonio. ¿Sabéis una cosa? Vuestra vida consagrada es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia. Vuestra vida consagrada hace visible, y para nosotros de manera especial hace visible, el misterio, la verdad de la Iglesia. Mujeres, todas y por entero de Jesús, parte del cuerpo de Jesús, unidas como esposas al cuerpo de Jesús. Que el Señor os dé mucha fuerza. Y que no os olvidéis de rezar por nosotros. El Señor os escucha. Sois su cuerpo. Y lo hacéis visible para todos nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a rezar juntos, a cantar juntos al Santísimo Cristo de San Agustín, sagrado protector de nuestra ciudad. Y hermanos, seguimos viviendo esta cuaresma y esta pascua. Ya sabéis, todos los sábados tenemos la celebración jubilar. Ayer tuvimos la celebración de la penitencia comunitaria con muchos hermanos. Y eso me hizo pensar que vamos a tener otra celebración de la penitencia el día 27, el sábado de Ramos, antes del domingo de Ramos, para que podamos haber celebrado la penitencia todos, podamos comulgar, y también para que podamos beneficiarnos de la gracia de la indulgencia plenaria. Entonces, el día 27, también por la mañana, a las 12:30. Celebraremos en común el sacramento de la penitencia. Y esos 3 días antes, 25, 26, 27, también veneraremos al Señor y por la tarde rezaremos la víspera. Además, del lunes a que hacemos la estación penitencial, como mejor lo podemos hacer que celebrando la Eucaristía. Ahí sí os pedimos que para que haya sitio para todos, reservéis vuestra papeleta de sitio, que digáis a qué Eucaristía de las 4 previstas vais a poder asistir. Cantamos al Señor.
Santa Iglesia, podéis ir.